Queridos peregrinos, en nombre del Santuario de Fátima, muy feliz Pascua de Resurrección. Estamos en la octava de Pascua, aquí en el lugar de las apariciones de Nuestra Señora. Vamos, la misa siempre se ofrece por las intenciones de los peregrinos presentes, también los hermanos que nos siguen por los medios de comunicación. De forma especial vamos a encomendar en esta misa, como está pidiendo el Santo Padre, por la paz en el mundo, de manera especial por la guerra entre Rusia y Ucrania. Vamos a encomendar también a Nicaragua. Y nos acompañan en esta tarde los siguientes grupos. Parroquia San José Obrero de la diócesis de Ávila, España. Parroquia San Pedro de Murcia de la diócesis de Cartagena, España. Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo, de la diócesis de Getafe, España, y las queridas hermanas, hijas de Santa María del Corazón de Jesús, que nos están acompañando con los cantos, de la diócesis de Santander, España. Va a presidir la Eucaristía el Padre José Sánchez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que ha resucitado esté siempre con todos vosotros. Y con en la alegría de la Pascua, en la alegría de la Madre, de la Santísima Virgen, que ha contemplado la resurrección de su Hijo y que nos acompaña de una manera especial en este santuario de Fátima. Al comenzar la celebración, reconocemos humildemente que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga siempre misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos entregaste los auxilios pascuales, continúa favoreciendo a tu pueblo con estos dones celestiales, para que, habiendo alcanzado la libertad verdadera, pueda gozar en el cielo de la alegría que ya ha empezado a gustar en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos: con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos,
y para los que están lejos, para cuantos llamaren así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones, dio testimonio y los exhortaba diciendo: «Salvaos de esta generación perversa». Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3.000 personas. Palabra de Dios. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La misericordia del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella le contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Rabbuni», que significa maestro. Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María, la Magdalena, fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y ha dicho esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguro que con inmensa emoción estamos aquí esta tarde ante la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, celebrando lo más grande que tenemos los cristianos, que es la Eucaristía, este misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Lo hacemos en esta semana, en la octava de Pascua, en estos días en los que celebramos a Cristo, que ha salido victorioso de la muerte y que, por lo tanto, reina frente al mundo y que es Señor de cada uno de nuestros corazones. Me gustaría compartir con vosotros como dos reflexiones muy sencillas. La primera es recordar que en el mensaje de Fátima, que es lo más importante de este lugar, está la oración y la penitencia, y que es un mensaje completamente eucarístico, centrado en el misterio de Cristo, como nos recuerdan las apariciones del ángel a los pastorcitos y también la aparición de la Santísima Virgen, en la que los pastorcitos vieron siempre en la presencia de María esa luz de Dios que llega al corazón y que ilumina todos los corazones. Sabéis que en el tiempo de Pascua hacemos esta oración preciosa, Regina Caeli,
Reina del cielo, alégrate, porque aquel a quien has merecido llevar ha resucitado. Ruega al Señor por nosotros. Reina del cielo, que ha empezado a vivir la Santísima Virgen aquí, por su obediencia a la palabra de Dios. Ella que se ha vaciado de sí misma, ha sido capaz de llenarse de Dios, para que la luz de Dios inundara todo su corazón. Por lo tanto, la alegría más profunda de María y la alegría más profunda de cualquiera de nosotros es contemplar esta buena noticia que es la muerte y la resurrección de Jesucristo, este misterio central de nuestra fe, que ella ha merecido llevar en su seno como primer sagrario de la historia y que nos lo ha dado a cada uno de nosotros como el fruto bendito de su vientre. Ella es la que intercede por cada uno de nosotros como la madre. Me emocionó cuando el Papa Francisco vino el 13 de mayo del año 2017 para la canonización definitiva de los pastorcitos Francisco y Jacinta y recordó en su homilía: tenemos una madre. A veces en alguna de las canciones que tenemos en español cantamos que una madre no se cansa de esperar, y una madre que tiene como esencia de ser madre el dar la vida, el dar a luz. De tal manera que sabéis que en la Biblia la palabra rahamín, que se traduce como misericordia, sabéis que para un judío hace referencia a las entrañas maternas. Es decir, cuando se piensa en la misericordia de Dios, se piensa en el útero de una mujer. Para expresar, y yo lo predico muchas veces, hay algo de mayor amor, de mayor misericordia, que una mujer quiera recibir la vida dentro de ella, que la pueda llevar dentro de ella y que nos la pueda dar al mundo. Por eso el ser mujer y el ser madre tiene algo tan maravilloso, tan especial. Los hombres no lo podemos entender. Las mujeres que estáis aquí, que habéis sido madres, sí lo entendéis. Y yo siempre suelo predicar que el amor que más se parece al amor de Dios es el amor de una madre. Por lo tanto, estamos aquí sabiendo que nos sentimos mirados por una madre que es reina del cielo, que intercede por nosotros y que nos llama como a dos movimientos que hemos escuchado hoy en la palabra de Dios. Habéis visto cómo en la predicación de Pedro dice que se estremecieron por dentro y que dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Cuando escucharon el anuncio, la buena noticia definitiva, que es que Cristo ha muerto y ha resucitado, que es el querigma, que es el centro de la predicación cristiana y que eso lo ha hecho el Señor por amor y que el amor es más fuerte que la muerte, dice la primera lectura que se estremecieron. Creo yo que ojalá podamos sentir también en Fátima, en nuestra peregrinación, en este momento, como ese estremecerse del corazón sabiendo que el Señor nos toca por dentro y que además pensemos en el mensaje de Fátima en el segundo movimiento que nos ofrece la primera lectura. Es decir, se estremecieron por dentro al escuchar el anuncio de la buena noticia y después se preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer? Y en ese qué tenemos que hacer está siempre la invitación a la llamada a la conversión, que es una invitación desde la libertad que nos hace siempre el Señor y nos dice el Señor: si quieres. Entonces, si queremos, dejémosle al Señor que vaya haciendo en cada uno de nosotros esa obra buena, que la vemos de una manera maravillosa en María, la llena de gracia, y que también el Señor puede hacer eso en cada uno de nosotros. Por eso, en el Evangelio y en el encuentro de Jesús con María Magdalena hay como otras dos invitaciones muy interesantes: ¿por qué lloras y a quién buscas? Es decir, ¿por qué lloras? Y seguro que cada uno tenemos en nuestro corazón algunos llantos, algunos sufrimientos, algunas cosas que están ahí, que son oscuridades y que deseamos que el Señor toque, especialmente aquí en Fátima, mediante la intercesión de la Madre, que nos quiere y que nos conoce, que pueda tocar aquellas cosas del corazón que son un dolor para nosotros, un sufrimiento o un llanto. ¿Por qué lloras?, nos dice también Jesús a nosotros en este día. Ya conocemos muchos llantos y muchos sufrimientos del mundo.
especialmente en España, la situación tan terrible que estamos viviendo de 11 suicidios de media al día. Cuando pensamos esto, nos echamos las manos a la cabeza y 200 personas que lo están intentando y nos preguntamos y decimos, ¿qué le está pasando a nuestra sociedad? Cuando hay personas, especialmente jóvenes y últimamente también niños, que no encuentran sentido a su vida. Por lo tanto, el Señor quiere tocar nuestro corazón y nos dice, ¿por qué lloras? ¿Cuál es tu vacío? ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿Y qué buscas? Y en esa búsqueda, como yo soy muy devoto de San Agustín, me gustaría responder a esa pregunta de Jesús con algunas de las cosas que vivió San Agustín, porque él también buscaba, era un corazón inquieto. Sabéis que conocemos de él por el libro de las Confesiones como su interioridad, ¿no? Es una autobiografía espiritual del propio santo. Y él dice que tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Yo te buscaba fuera, pensaba que tú, Señor, estabas en las cosas del mundo, como muchas personas intentan buscar la felicidad y el consuelo y la paz que no encuentran, pero tú estabas dentro. Entonces, en esa interioridad, y San Agustín es el maestro de la interioridad, estamos todos invitados a vivirlo en este lugar, en la sencillez de este lugar de Fátima, que ha hecho posible como este recinto grande y amplio para acogernos a todos, encontremos en estos días que estemos aquí momentos de silencio y momentos de oración para poder presentar al Señor esa angustia o ese llanto o esa soledad o esa oscuridad que a veces llevamos en nuestro corazón y poder con su gracia llegar a la alegría que contemplamos en la Santísima Virgen María en este día. En mi pueblo, donde yo nací, en un pueblecito de Murcia, se hace el Domingo de Resurrección, como en muchos pueblos de España, el encuentro entre la Virgen y Jesús resucitado. Sabemos que los evangelios no narran este encuentro, pero la fe cristiana ha querido vivir en estos días de Pascua, especialmente el Domingo de Resurrección, este encuentro entre la Virgen y Jesús, porque estamos convencidos que el primer encuentro del Señor resucitado para consolar sería a su madre que ha permanecido firme al pie de la cruz, a su madre que ha permanecido con fe y con esperanza junto al sepulcro y que hoy la vemos radiante de luz y de gloria porque ha sido siempre y todo de Dios. Ojalá que también nosotros dejemos que en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra vocación, todos hemos sido llamados con una vocación al amor por haber sido creados por Dios, pero luego tenemos una vocación específica, ¿no? Como sacerdotes, como religiosos, como religiosas, al matrimonio o allí donde nos encontramos cada uno, que le pidamos al Señor, Señor, lo que busco es a ti y que tú puedas, Señor, iluminar el camino de mi vida para que como la Virgen, aunque haya momentos de cruz, también pueda experimentar que tú, Señor, eres lo más grande que puede habitar en mi corazón, como así lo experimentó la Virgen y como así nos lo muestra especialmente en este lugar santo. Que San Francisco y Santa Jacinta intercedan por cada uno de nosotros en este encuentro con María, que nos lleva siempre al fruto bendito de su vientre, a Jesús. Alabado sea Jesucristo. Llenos siempre de alegría por la presencia del Señor en nuestras vidas, presentamos ahora, por intercesión de la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, nuestras peticiones. Respondemos a cada petición. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la Iglesia de Dios,
para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual generada por Cristo, humillado en la cruz y glorificado en la resurrección. Por todos los bautizados, para que en la aspersión de la sangre y del agua que brotan del costado de Cristo, renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu. Por la resurrección de Cristo, escúchanos, Padre. Por toda la humanidad, para que se extienda por el mundo el alegre anuncio de que en Cristo se han hecho las paces del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con sus hermanos. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por nuestras familias, para que en todas las casas se celebre el acontecimiento pascual en sinceridad y verdad, y se comporten y se compartan el don del Señor con una hospitalidad festiva con los pobres y los que sufren. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por todas las hermanas y hermanos difuntos, para que desde ahora sean comensales del reino eterno, mientras esperan la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos. La resurrección de tu Hijo. Por todas las intenciones que hemos traído a este lugar santo y que llevamos en nuestro corazón, roguemos al Señor. Vamos a pedir también por los frutos de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre Santo, estas peticiones que te presentamos con fe y que lo hacemos por intercesión de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando ha restaurado la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 Dominus Deus Sabaoth, veni soteri, eterna gloria tua, hosanna in excelsis, hosanna in excelsis, hosanna, 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 hosanna in excelsis, hosanna in excelsis, hosanna, hosanna, hosanna. Benedictus qui venit in nomine Domini, qui venit, qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis, hosanna in excelsis, hosanna, 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 hosanna in excelsis, hosanna in excelsis, hosanna, hosanna, hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, daos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, nos preparamos ya para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Por eso en esta Pascua de Resurrección y en el Santuario de Fátima es una oportunidad para reconciliarnos con Dios, con el prójimo. Los confesionarios están habilitados desde las 7:30 por la mañana hasta las 19:30 por la tarde.
con toda libertad pueden comulgar tanto en la mano como en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, yo les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Thank you.
aprender de tu corazón. Jesu dulcis memoria, transvera cordis gaudia, sed super me et omnia, eius dulcis presencia. Oremos. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y para merecer la felicidad eterna, prepara los corazones de tu familia, a la que otorgaste la gracia incomparable del bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hacemos ahora la bendición de todos los objetos religiosos que llevéis con vosotros todos los peregrinos. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Regina Celi, letare, aleluya. Dando gracias al Señor y a la Santísima Virgen por esta celebración de la Eucaristía que acabamos de celebrar, hacemos ahora nuestra consagración al Corazón Inmaculado. Hacemos ahora nuestra consagración al Corazón Inmaculado de María, de cada uno de nosotros. Salve, Madre del Señor, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, bendita entre todas las mujeres. Eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual. Eres la honra de nuestro pueblo. Eres el triunfo sobre la marca del mal. Profecía del amor misericordioso del Padre. Maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo. Señal del fuego ardiente del Espíritu Santo. Enséñanos en este valle de alegrías y dolores las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños. Muéstranos la fuerza de tu manto protector en tu inmaculado corazón. Sé siempre el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios. Unido a mis hermanos en la fe, la esperanza y el amor, a ti me entrego. Unido a mis hermanos por ti, a Dios me consagro. Oh Virgen del Rosario de Fátima. Y en fin, envuelto en la luz que de tus manos proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y de cuerpo,
y por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, nos veamos libres de las tristezas de este mundo y alcancemos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Glorificad al Señor con vuestra vida. En su nombre podéis ir en paz. Santo.